Muy buenos días. Vamos a celebrar esta Santa Misa por las necesidades de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a agradecer a Dios la vida que le concede a Rodrigo Javier Avelino en el día de su cumpleaños. Vamos a orar por el eterno descanso de la señora María Marino Flores. Vamos a orar por las necesidades de la familia Miñán Zúñiga, por la salud de Tulita y Lalo. Vamos a orar por el eterno descanso de Narciso Matías Mauricio, de parte de su hijo Ramón Matías. Y por las necesidades de cada uno de ustedes, por la gente que nos ve en la misa a través de YouTube, por sus necesidades, por lo que ustedes que están aquí presencialmente. Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Si queremos que Dios escuche nuestra oración, lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con Él. Pidámosle perdón, pues, en un momento de silencio. Decimos juntos, yo confieso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Seguimos pidiendo la intercesión de San José en este novenario que estamos haciendo en honor de él. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió:
así será tu descendencia. Habrá entre yo lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tortola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una frente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. Rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les ha dado a ustedes. Porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes, ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición.
porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso. Semejante al suyo en virtud del poder que tiene para someter en su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió al monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personas rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. ¿Jesús tuvo amigos o no tuvo amigos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Quiénes serían los amigos de Jesús? ¿Los discípulos? ¿Pero quién más? ¿Quién más es amigo de Jesús? Que ustedes se acuerden. ¿Quién más? Los discípulos sí, pero ¿quién más? Dice la palabra de Dios
que cuando su mejor amigo de Jesús había muerto, Jesús lloró. ¿Se acuerdan quién era? Lázaro, ¿verdad? Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús. Los discípulos también son amigos de Jesús. ¿Qué otro amigo de Jesús se acuerdan? Los hermanos de Lázaro, ¿quiénes eran? María y ¿quién? Marta. También son amigos de Jesús. Bueno, Jesús tiene muchos amigos, ¿verdad? Pero entre todos los amigos que Jesús tiene algunos amigos más cercanos, como nosotros. Nosotros podemos tener muchos amigos, pero existen algunos amigos más cercanos con los que nos llevamos mejor. ¿Quiénes eran esos amigos más cercanos de Jesús? Los más cerquita, con los que Jesús compartía cosas que con los demás no compartía. ¿Quiénes serían? Pedro, Santiago y Juan. Vean nada más. Jesús tiene a estos tres personas como amigos, pero más cerquitas de Él. Con Él, con ellos, Jesús se deja ver cosas que con los demás no habían visto. ¿Cómo cuáles? Todos los discípulos vieron los milagros, sí. Todos los discípulos vieron la predicación de Jesús, sí. Pero no todos los discípulos vieron cosas especiales, como la transfiguración. Estos tres personajes, Pedro, Santiago y Juan, ven un momento especial de Jesús, que es la transfiguración. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué significa la transfiguración? Que es lo que hoy hemos escuchado en el Evangelio. La transfiguración quiere decir que Jesús se deja ver quién es. Esa es transfiguración. Dice la palabra de Dios que Jesús se puso resplandeciente con una blancura relampagueante. Los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, vieron a Jesús así. Cuando nosotros estamos con nuestros amigos, a ver, dígame usted, cuando usted está con sus amigos, ¿usted se deja ver quién es o no? Claro, no tiene nada que ocultar. Uno con un amigo no oculta nada. Un amigo conoce cuáles son sus flaquezas, pero también cuáles son sus triunfos. Y un amigo no te juzga, o si te juzga un amigo. No te debiera de juzgar. Si de verdad es tu amigo, no tiene por qué juzgarte. Y no tiene por qué criticarte, y no tiene por qué andar hablando de ti, si es tu amigo, ¿eh? Bueno, uno puede darse a conocer así como es, sin andar ocultando nada. Jesús no oculta nada frente a sus amigos. Jesús se da a conocer tal cual es. Sus amigos, Pedro, Santiago y Juan, Elías, Moisés, ven a Jesús tal cual es. Lo ven tal cual es, porque son sus amigos. Y vean, cuando estos personajes ven a Jesús, ellos se sienten tan a gusto, ¿no? Le dice los discípulos, de manera especial Pedro en el Evangelio: Señor, qué gusto estamos aquí, dice. Hagamos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Estaban a gusto los discípulos o no estaban a gusto? Claro que sí. Porque uno cuando está con un amigo está a gusto, ¿no? Se la pasa bien, no siente el tiempo. Pues ahora imagínense cómo estaban estos discípulos, bien a gusto con el Señor ahí, no les preocupaba nada. No les preocupaba nada. Y dicen: qué a gusto estamos aquí, Señor. Hagamos tres chozas. Aquí nos queremos quedar contigo. Aquí queremos estar contigo. Ahora la pregunta es: ¿estos apóstoles estaban a gusto con Jesús? Y nosotros, cuando venimos aquí a la casa de Dios, cuando venimos a ver al Santísimo Sacramento, ¿estamos a gusto aquí con Jesús o no estamos a gusto?
¿Seguros? Porque hay mucha gente que apenas llega a la casa de Dios, apenas llega a la iglesia, todavía no inicia la misa y ya están. No, pues se ve que están bien a gusto. Esa gente que todavía no inicia la misa y ya se está durmiendo. Bueno, ¿no se supone que vienes a ver a tu mejor amigo? ¿No se supone que vienes a platicar con él? Entonces, el tiempo que tú pases aquí es un tiempo que tienes que disfrutar. El tiempo que tú pases en la casa de Dios, cuando vas ante el Santísimo, lo tienes que disfrutar. Pero hay mucha gente que dice, ay, ojalá ya se calle, ojalá ya rápido nos dé la bendición y ya, para irnos. Ojalá que rapidito acabe. Bueno, entonces no estás a gusto. Y si no estás a gusto, eso quiere decir que entonces no te sientes bien en la casa de Dios. No te sientes bien. Porque si te sintieras bien, si estuvieras a gusto, el tiempo no se siente. Como los enamorados, ¿no? Los enamorados, ¿ustedes creen que los enamorados sienten el tiempo con su enamorado? No, hombre. Pueden pasar una, dos, tres, cuatro, cinco horas y no sienten el tiempo. Ay, porque están, ay, aquí estoy bien a gusto con la persona que amo, con la persona que quiero. ¿Ustedes creen que los niños con el celular en la mano sienten el tiempo? No, porque están a gusto, porque lo disfrutan. ¿Ustedes creen que las señoras cuando se ponen a ver su novela en la televisión sienten el tiempo? No. ¿Pero por qué entonces mucha gente cuando viene con Jesús, viene a la casa de Dios o viene ante el Santísimo Sacramento, siente que es una eternidad? ¡Uy! Ya se tardó muchísimo. ¡Ay! Ojalá ya acabe. Ya que nos dé la bendición para irnos ya. Porque mucha gente no quiere venir a ver al mejor amigo. ¿Cómo les cuesta a mucha gente venir a visitar al Santísimo Sacramento? Pregúntense a los que por ahí hicieron una novena. Pregúntense si venían o no venían. ¡Ay, qué difícil es pararse temprano! ¡Qué difícil es ir a ver al Señor! Aquí en esta comunidad la misa es a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y qué bueno, pero hay muchas comunidades que si tú le dices a las 6 de la mañana, no, ¿cómo crees? Es muy temprano. Dicen que todavía a esa hora ni las gallinas ponen. Cuando estamos con Jesús, nos debemos de sentir a gusto. Vean, Pedro, Santiago, Juan, Moisés, Elías. Oye, Señor, qué gusto estamos aquí. Hay que quedarnos. Hagamos tres chozas. Aquí me siento re bien, no me quiero ir. Ojalá pudiera pasar todo el día aquí contigo, en tu presencia. Ojalá pudiera estar aquí. Pero la gente que no se siente a gusto en la casa de Dios es porque no es amigo de Dios. Porque cuando uno está con el amigo, uno platica con el amigo, ¿no? Espero que así sea. Porque hoy en día existen amigos y están platicando, pero pues con el celular. Están ahí los dos y están con el celular. ¿Se han visto o no han visto? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que si se tienen frente a frente estén con el celular? Ya no hablan, no platican, no dialogan, nada. Nada. Cuando usted esté en la casa de Dios, hable con el amigo, porque es el tiempo que se tiene que disfrutar. Bueno, primero los apóstoles dicen, Señor, qué gusto estamos aquí. Y dice el Evangelio que escucharon una voz de una nube que decía, este es mi hijo, escúchenlo. Y que les dio miedo. Les dio miedo. Los discípulos, dice el Evangelio, que después de que escucharon esa voz, que se escuchó, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Jesús se quedó solo. ¿Dónde quedaron los amigos de Jesús? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde estaban?
¿Por qué huyeron? ¿Tuvieron miedo? ¿Y se fueron? ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Cuántos eran sus mejores amigos? ¿Cuántos quedaron hasta el último momento? 1. ¿Quién fue? Juan. ¿Y los demás? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Muchas veces los amigos, cuando ven que las cosas se ponen difíciles, se van y te abandonan. Y si un amigo se va, entonces no es tu amigo. Porque un amigo tiene que permanecer contigo en las buenas y en las malas. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí tiene que estar un amigo. Y si no, no es tu amigo. Si te abandona en el dolor, no es tu amigo. Si te abandona en la tribulación, no es tu amigo. Pensabas que era tu amigo, pero no es tu amigo. ¿Por qué creen que los discípulos ya no estaban ahí? Después de que decían, ay, qué a gusto nos sentimos aquí, hay que quedarnos. De repente ya no están. ¿Por qué creen ustedes? Les entró miedo. Vieron que seguir a Cristo no era fácil. Se dieron cuenta de lo que Jesús iba a pasar, del sufrimiento en la cruz. Y muchos, cuando llega el sufrimiento en la cruz, ya no quieren seguir. Ya no, porque no les gusta. Abandonamos al amigo. Qué feo que seamos así. Qué feo que en los momentos de dolor nosotros abandonemos a Jesús. Cuando todo está bien, hasta los amigos te sobran. ¿O no? Cuando todo está bien, los amigos te sobran. Pero cuando llega el momento de dolor, se van. Es como los borrachitos, los alcohólicos. Un alcohólico está contigo mientras le estés dando cerveza, ¿o no? Mientras le estés dando alcohol, ahí va a estar. Pero si tú le dejas de dar, ¿qué hace? Bueno, muchas gracias, ahí nos vemos, hasta luego. Se va, porque ya no le estás dando. A veces así es. Mientras estés bien, tendrás muchos amigos. Pero cuando llegue el momento difícil de tu vida, los amigos se van a ir. Y entonces no eran tus amigos. Dice el Evangelio que primero estaban bien a gusto, pero después no había nadie. Se quedó solo Jesús. Solo como se quedó solo en la cruz. Solamente con Juan. El único. Y eso que Juan era el más joven. Porque a mí, por ejemplo, en las redes sociales ya mucho me critican que porque soy muy joven, que porque apenas me acabo de ordenar y porque ya estoy evangelizando en las redes. Y bueno, a mí me están lloviendo críticas porque yo soy joven. Imagínense, porque soy joven, porque me acabo de ordenar, ahora ya soy criticado. Pues quiero decirle a toda esa gente que Juan, que era el discípulo más joven, fue el que se quedó a los pies de Jesús, el más joven. Y los más viejos, Pedro, huyó. Patitas, ¿para qué las quiero? Ojalá que nosotros no abandonemos al Señor cuando las cosas se pongan difíciles. Porque ahí es cuando tenemos que estar, allí. Ahí tú te vas a dar cuenta si verdaderamente eres amigo o no eres amigo de Jesús. Si te cuesta venir al Santísimo, si te cuesta venir a misa, eso indica de que Jesús no es tu amigo. Te interesan otras cosas. Te interesa que Jesús te dé, te interesa que Jesús te sane, te interesa que Jesús te consiga algo, pero en realidad no es tu amigo, porque solamente buscas a Jesús por interés. Pero si tú vas sin ningún interés, porque quieres hablar con Él, porque quieres estar con Él, porque te sientes bien a gusto estando aquí en la casa de Dios, entonces sí es tu amigo. Ojalá pues que le demos al Señor esa respuesta de valentía, como los discípulos. Queremos estar contigo, Señor. Hay que quedarnos, te chozas.
Si les digamos aquí, si les dijéramos que vamos a hacer una hora santa a las 2 de la mañana, ¿creen que la gente vendría? ¿Creen que la gente vendría a las 2 de la mañana? Pero si les decimos, va a estar la banda al recodo a las 2 de la mañana, ¿creen que la gente vendría? Ah, claro, hasta formados estarían. El interés tiene pies, ¿verdad? Cuando algo le interesa, cuando de verdad algo le interesa, usted está. Ojalá que nos interese la persona de Jesús, nos enamoremos de Él y lo veamos como el gran amigo que nunca falla y nunca nos deja solos. Que así sea. Pónganse de pie, digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso en este segundo domingo de Cuaresma. A cada plegaria vamos a responder: te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el fiel a las enseñanzas del Evangelio continúe siendo la puerta de entrada al verdadero conocimiento de Cristo, roguemos al Señor. Por quienes trabajan en alguna instancia gubernamental, para que vuelvan su corazón al Evangelio y velen por la paz, la justicia y el respeto, roguemos al Señor. Por quienes trabajan en el servicio a los pobres y enfermos, para que Dios los bendiga y a nosotros nos mueva a seguir su ejemplo, orientados nuestra vida al servicio de los demás, roguemos al Señor. Por nuestra parroquia San Juan Bautista, para que durante estos días de Cuaresma se solarice más todavía con quienes viven en dificultades, a fin de hacer manifiesta la caridad perfecta, roguemos al Señor. Para que en los momentos de dificultad no abandonemos a Jesús y de verdad nos consideremos amigos de Él, roguemos al Señor. Y hoy vamos a pedir por todos nuestros amigos. Hay mucha gente que tenemos como amigos. Que Dios bendiga nuestra amistad y que nos aceptemos tal como somos, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones y también con nuestros triunfos. Roguemos al Señor. Todo esto, Señor, y lo que hay en nuestros corazones, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otros tiempos con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia que está aquí en Acatlán, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro administrador apostólico Salvador, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires, San José, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría y siguiendo la divina enseñanza del Señor, vamos a orar juntos diciendo: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, intercambien un saludo de paz.
prueben y vean qué bueno es el Señor. Él es Cristo Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos soy nosotros invitados al banquete del Señor. Thank you.
nos ponemos de pie. Oremos. Al recibir este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Saludamos a nuestra Madre, digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia. Pues seguimos invitando a toda la gente. Ya les dije la vez pasada que durante el tiempo de la Cuaresma no hay que poner flores, solamente algo verde. Ya me di cuenta que algunos ya pusieron ahí en sus imágenes de sus santos algo verde, ¿verdad? Vamos a abstenernos de flores. En la Cuaresma no se ponen flores en las iglesias, ¿sí? Hasta que llegue la Pascua. Ahora sí, a partir del sábado de gloria debe haber muchísima flor, pero muchísima. Ahorita no. Ahorita vamos a ahorrar y solamente vamos a poner alguna plantita verde o algo que tengan, pero que no sea flores. Muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de compartir esta Santa Eucaristía a través de YouTube. Oramos por sus intenciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos.